Nuestro texto clave se encuentra en la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 6 en adelante. Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Por lo tanto, ustedes deben saber que los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen fe. La Escritura, viendo de antemano que también entre los no judíos iba Dios a librar de culpa a los que tuvieran fe, había anunciado a Abraham esta buena noticia: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti, de manera que los que creen son bendecidos junto con Abraham, que también creyó. ¿Alguna vez has sentido el llamado de Dios? ¿Podrías reconocer su voz si te hablara? Él lo puede hacer de una y mil maneras. Puede usar la Biblia, también por sucesos buenos o malos que en su providencia nos ocurren, e incluso hacer hablar a un burrito. Finalmente, como dijo Jesús, si ustedes callan lo que ya saben, las piedras hablarán. No hay límites para Dios. Todo lo sabe y conoce nuestra mente y corazón y sabe quiénes somos en realidad. Cuando Él nos habla, nos da la oportunidad de hacer algo por Él. Este privilegio se llama misión, un propósito de la vida. Siempre será para mejorar nuestra situación actual. Quisiera ilustrar con un ejemplo cómo varían las respuestas a su llamado. Supongamos que Dios es como el sol, que tú y yo somos de materiales diferentes, uno de cera y otro de barro. El sol no cambia, pero el barro expuesto al sol se endurece, la cera se derrite, se rinde. Nuestro estudio de ahora está basado en la vida de Abraham, que fue llamado el padre de la fe, y tres religiones lo consideran su patriarca. Dios hace miles de años visitó Ur, un poblado perdido en medio de la idolatría, alejados totalmente de Dios. Dios observó a un hombre que no quiso ajustarse al medio ambiente que le rodeaba y buscaba siempre algo mejor. Este hombre es Abraham, al cual Dios llamó para cumplir una de las más grandes misiones de la vida y alterar por su medio el destino de millones de gentes. Le dio una promesa: el número de tu descendencia será como el de las estrellas que puedes ver de noche en el cielo. El llamado no lo excluía de problemas. Además, sus imperfecciones de carácter afectarían sus decisiones. Pero al final, como fue obediente y se dejó guiar, los resultados corrieron a cuenta de Dios. Tuvo que abandonar casa, familia, amigos, su cultura y salir a un viaje que tardó 100 años hacia un lugar no conocido. ¿Queremos más pruebas de su obediencia? La fe en Dios brilla cuando caminamos solo por la convicción de que es Dios el que nos guía y no alcanzamos a ver la meta final. Quizás sea posible entender un poco por aquellos que han emigrado alguna vez a tierras lejanas. Por su confianza y fidelidad en Dios, Abraham trató de mantenerse del lado de la justicia y la verdad, virtudes que fueron apreciadas por los líderes y reyes de los lugares a los que llegaba. Esto le ganó un gran respeto como el ideal de lo que debería de ser un hombre íntegro que conoce al verdadero Dios. Incluso encabezó movimientos de liberación de los oprimidos, basados siempre en lo que Dios le inspiraba. Nunca se atribuyó el crédito que pertenecía solamente a Dios. Lo confesó y por eso, aún con sus errores, Dios en su misericordia le bendijo. Una de las cosas que Dios ve en cada persona es su disposición a dejar atrás el pasado, especialmente si lo que hizo no está de acuerdo a la voluntad divina. Abraham siempre mantuvo en mente el total de la visión, sin detenerse solamente en un detalle. Conservó el cuadro completo, sabía a quién creía y que no importaba las situaciones temporales, al final otra vez declararía: Dios proveerá y su voluntad siempre triunfará. Una de las experiencias más dramáticas fue cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, del cual vendría la gran descendencia. Podríamos decir mucho al respecto, pero es quizás el mejor ejemplo de lo que Dios mismo hizo: sacrificar a su Hijo Jesucristo para pagar así por cada pecador. Para Abraham, Dios proveyó y salvó de morir a Isaac, no así para Jesús, nuestro Salvador. No tuvo opción. Por amor a ti y a mí, Él murió.
Alguien dijo que los viajes ilustran, y es cierto, puedes llegar a entender mejor a la gente cuando tú experimentas otras culturas, otros lugares, otras circunstancias, otros retos. Todo esto te ayuda a crecer como persona. Abraham fue moldeado por Dios, aún en medio de sus imperfecciones de carácter, porque quería de todo corazón hacer la voluntad divina. Viajar incluye riesgos y peligros, y a veces enfrentar a la muerte. Y vemos a Abraham dudar, mentir, para salvar la vida. Aunque Dios jamás justificará el pecado, Él es piadoso y nos perdona si nos arrepentimos. Es mejor ser herido luchando por hacer su voluntad que por miedo a abandonar la comodidad del hogar, evadimos nuestra responsabilidad. Cuando sea muy tarde podríamos lamentarlo. Dicen que los peores jueces de los padres son los propios hijos, porque a otros los podemos engañar. Pero a nuestros hijos que vemos todos los días nos conocen más de lo que creemos y al crecer ellos, si hicimos algo incorrecto, nos lo dirán como nadie más puede hacerlo. Pero en el caso de Abraham, un hombre imperfecto, pero tratando de hacer la voluntad de Dios, marcó la diferencia en su vida y en su hogar familiar. Fue luz para otros y lámpara también en su propia casa. Un padre o madre pueden fallar, son humanos, pero si educamos bien a los hijos, ellos, aunque no queramos, nos verán más de una vez arrodillados, clamando por ayuda al Creador. Nunca es demasiado tarde para corregir el camino. A Abraham, como a todo buen misionero, le fue encomendado ser el receptor y guardián de la palabra de Dios. Además, fue un canal por medio del cual el mismo Hijo de Dios se vino a encarnar para salvarnos. Finalmente, vino a ser un siervo fiel y obediente para llevar a otros la luz del conocimiento divino, las buenas noticias, el Evangelio, a los que lo necesitan y buscan de todo corazón. Hoy, quiero nuevamente invitarte a que vengas a Jesús, así como estás, así como eres. Él, en su bondad, nos recibe todavía y nos llama a que cumplamos el propósito por el cual vinimos a esta tierra, prepararnos para servir a otros como Jesús sirvió, para que otros lleguen a conocerle y amarle. Tú eres quizás la única posibilidad de salvación para aquel que sin darte cuenta te observa, porque ve en ti algo diferente. Solo ve y dile como Andrés le dijo a Pedro, ven y ve. Que el Señor te bendiga y al final logres cumplir el propósito de tu vida. Un vagabundo que por la vida buscaba ayuda para su herida oyó, que en Jesús había solución. Cuando lo encontró, él sabía nada para llegar, lo detendría o no. No importaba nadie más que él. Llegando se postraba y a sus pies le suplicaba, si tú yo seré. Sáname, oh Señor, sáname. El Señor bondadoso le tocó.
nosotros un alma que sufriente ha llegado, sí. Hoy ha puesto en ti su